Pues es el turno de hablar de una chica que ha sido múltiples veces encarnada en el cine, con mayor o menor acierto. En este vídeo nos vamos a centrar en la historia de las películas de Carrie, por lo que del libro hablaremos un poco, ya que solamente hay uno. Pero sí que hay que tener en cuenta, y es algo muy importante, que la historia de Carrie comenzó originalmente con la novela Carrie del año 1974, lanzada concretamente el día 5 de abril. Fue la primera novela de King y estaba ambientada principalmente en el entonces futuro año de 1979. Gira en torno a la homónima Carrie White, una inadaptada impopular, sin amigos y acosada que utiliza sus poderes telequinéticos recién descubiertos para vengarse de quienes la atormentan. Durante el proceso, ella causa uno de los peores desastres locales que la ciudad haya tenido. Stephen King ha comentado que considera que el trabajo es crudo y con un sorprendente poder para herir y horrorizar. Es uno de los más frecuentes libros prohibidos en las escuelas de los Estados Unidos. Gran parte del libro usa recortes de periódicos, artículos de revistas, cartas y extractos de libros para contar cómo Carrie destruyó la ciudad ficticia de Chamberlain, en Maine, mientras se vengaba de sus sádicas compañeras de clase y de su propia madre, Margaret. Gracias a esa novela tuvimos varios universos cinematográficos, sí, varios, para contar la historia de Carrie, así que nos vamos a poner ya con ellos. El primero de ellos es el que voy a llamar Universo Carrie Original. Aquí podemos encontrar la primera película y adaptación sobre esa novela, Carrie, del año 1976 y dirigida por Brian De Palma. En esta película, Carrie White es una niña tímida e impopular de 16 años que vive con su madre, fanáticamente religiosa, Margaret. Cuando Carrie experimenta su primer periodo en la ducha de la escuela después de la educación física, se asusta porque nunca se le informó de esto. Las compañeras de clase de Carrie la humillan hasta que la maestra de gimnasia, la señorita Collins, interviene. Después de conversaciones con Collins y el director, Carrie es enviada a casa. Margaret considera que la menstruación de Carrie es una manifestación de fantasías sexuales pecaminosas y la encierra en un armario de oración, como si fuera un altar, para rezar por el perdón. En la escuela, Collins echa la bronca a los que humillaron a Carrie y los castiga con quedarse después de la escuela durante una semana en un campo de entrenamiento de clase de gimnasia. Quienes no quieran hacer esto serán suspendidos automáticamente por 3 días y se les prohíbe asistir al próximo baile de graduación. Christine Chris Hargensen, la líder de las chicas, se va y comienza a planear una venganza contra Carrie. Sue Snell, una compañera de clase profundamente arrepentida, le pide a su guapo y popular novio, Tommy Ross, que invite a Carrie al baile de graduación. Carrie, mientras tanto, desarrolla telequinesis y va perdiendo poco a poco su timidez. A pesar de los gritos de protesta de Margaret, Carrie se pone un peinado favorecedor para el baile de graduación. Margaret, al ser testigo de los poderes telequinéticos de Carrie, la trata como si fuera una bruja. El plan de Chris para humillar a Carrie en el baile de graduación se pone en marcha. La elección de reina del baile está manipulada a favor de Carrie, y en el momento de la coronación de Carrie, ella es empapada con sangre de cerdo. Mientras Chris y su novio Billy abandonan discretamente las instalaciones, el resto de asistentes se queda en estado de shock, pero Carrie alucina cuando todos se empiezan a reír al ver que Tommy fue golpeado y quedó inconsciente en el escenario por la caída del cubo. Carrie, en un ataque de vergüenza y enfado a la vez, usa su telequinesis para sellar herméticamente el gimnasio y matar a la mayoría de sus maestros y compañeros de clase con rabia. Chris y Billy intentan atropellar a Carrie mientras camina hacia su casa. Carrie hace que su coche se gire y explote, matándolos. Cuando Carrie llega a casa, Margaret le dice que ella es el resultado de la violación de su padre borracho y que ella disfrutó de esa violación con vergüenza. Mientras consuela a Carrie, Margaret la apuñala por la espalda y la persigue con un cuchillo. En defensa propia, Carrie hace que numerosos cuchillos y utensilios de cocina afilados vuelen por el aire y maten a Margaret. Carrie, después, incinera la casa con ellos todavía dentro. Sue, la única superviviente de la masacre del baile de graduación, tiene una pesadilla en la que deja flores en los restos de la casa de Carrie, con un cartel de en venta destrozado con Carrie White se quema en el infierno. De repente,
El brazo ensangrentado de Carrie se extiende por debajo de los escombros y agarra el antebrazo de Sue. Sue se despierta gritando mientras su madre la consuela. En cuanto al libro, la trama es la misma, solo que algunas cosas cambian o son diferentes. Por ejemplo, la señorita Desjardins en la película se llama Miss Collins y muere al final. Carrie mata a su madre utilizando poderes telequinéticos para hundirle en el cuerpo cuchillos y objetos filosos. También se demuestra que Carrie White, al ver a su madre muerta, ella hace una lluvia de piedras que destruye su casa y termina muriendo también. Hasta aquí la película original, pero dentro de este universo original Carrie, tenemos que añadir otra entrega más. Se trata de The Rage, Carrie 2, o La Ira, Carrie 2, secuela oficial de la película de De Palma, que mucha gente desconoce y que para mí es una decente entrega. Fue estrenada en el 99. Sus hechos ocurren 20 años después de la película original. Al inicio de la película podemos ver a una Rachel pequeñita y Barbara Lang pinta una barrera alrededor de su sala de estar para proteger a su hija telequinética, del diablo, es decir, del mundo. Desafortunadamente para ella, Barbara recibe la orden de ser encerrada en una institución mental por esquizofrenia. Años más tarde, Rachel vive con sus padres adoptivos y está hablando con su mejor amiga, Lisa, quien perdió su virginidad con Eric, un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen un juego donde duermen con chicas y reciben puntos, revelando que Eric nunca se preocupó por Lisa. Después de que Eric rechaza a Lisa, esta decide suicidarse. Una opción bastante absurda, pero bueno. Su muerte autoinducida reaviva las habilidades telequinéticas latentes y fuertes que tiene Rachel, lo que hace que los casilleros se abran y las puertas del baño se cierren automáticamente dentro de la escuela mientras Rachel está fuera. Al descubrir una fotografía de Lisa y Eric besándose, Rachel le dice a la consejera escolar Sue Snell, mismo personaje y actriz de la película original, y al sheriff Kelton que Lisa y Eric habían dormido juntos. Kelton busca acusar a Eric de violación. Walter, el perro de Rachel, es atropellado por un coche, pero Rachel acusa a Jess cuando pasa. Después de llevar a Walter a un hospital de animales, toman café. Al enterarse de que Rachel le dio la fotografía a Kelton, Eric y Mark intentan intimidarla para que no hable. Se convierten en víctimas de su telequinesis inusualmente fuerte y se escapan cuando llegan sus padres adoptivos. Sue Snell se encuentra con Rachel. Cuando Sue se entera de que Rachel es telequinética, lleva a Rachel a la escuela de secundaria de la película original. Ella le habla a Rachel sobre Carrie White y la broma que le hicieron en la noche de graduación que la hizo explotar y quemar la casa junto con más de 70 personas asesinadas. Rachel no le cree cuando Sue le dice que ella y Carrie White son hermanastras paternas del mismo padre, Ralph White. Jess persigue a Rachel enfadando a la popular animadora Tracy. Jess convence a Rachel de que no estaba al tanto de su ataque y Rachel acepta salir con él. El fiscal superior cubre la violación legal debido a la influencia política de las familias de los jugadores. Animado, Mark planea humillar a Rachel por lo que hizo a Eric. Se disculpa con Jess y le ofrece la cabaña de sus padres para que Jess pueda pasar la noche con Rachel. Los dos comparten una velada romántica y Rachel pierde su estimada virginidad, sin saber que una cámara de vídeo oculta los está filmando. Después de un partido de fútbol, uno de los jugadores, Brad, y su novia, Mónica, invitan a Rachel a una fiesta en casa de Mark. Ella se va con Mónica, mientras que Jess es asaltado, entre comillas, por Tracy, que intenta seducirlo. Rachel está con los amigos de Jess cuando los jugadores de fútbol revelan su juego sexual y afirman que Rachel fue agregada a la lista de Jess, haciendo que Rachel crea que Jess nunca se preocupó por ella. También reproducen la cinta de vídeo y abusan un poquito de ella. A medida que desencadena la telequinesis de Rachel, cierra las puertas y mata a la mayoría de los asistentes a la fiesta, incluidos Deborah y Chuck. Sue saca a Bárbara del hospital psiquiátrico y va a la casa de Mark. Cuando Sue mira por la puerta, Rachel mata tanto a Sue, sin saber que está allí detrás, como a Brad. Rachel luego mata a Mónica y Eric, cuando intentan detenerla con pistolas de lanza. Mientras está distraída por la voz de su madre, Mark, en un intento por detenerla, dispara a Rachel con una pistola de bengalas mientras cae en una piscina, causando que un sensor extienda la cubierta. Cuando Mark comete el error de revisar la piscina, Rachel, herida, tira de Mark a la piscina y con la cubierta completamente extendida, usa su arma de lanza para liberarse mientras se ahoga.
Cuando Bárbara ve el estado actual de Rachel, cree que Rachel está poseída y huye. Rachel reza por ayuda para morir. Jesse y Tracy encuentran la casa en llamas y sus amigos muertos. Cuando Rachel ve a Tracy, la mata sin dudar. La cinta de vídeo de Rachel y Jesse todavía está reproduciéndose. Cuando lo ve, Jesse le dice que no sabía que habían sido grabados. Rachel lo llama mentiroso cuando un cuaderno lo golpea, abriéndose a la página de puntuajes. Jesse dice que la ama, pero ella no le cree hasta que lo oye decirlo en el vídeo. En ese momento se da cuenta de que dijo la verdad y de que no sabía que estaba siendo grabado. Cuando el techo se derrumba sobre la cabeza de Jess, Rachel lo empuja y queda inmovilizada. Ella le dice que lo ama y se besan. Rachel lo empuja fuera de la casa antes de dejarse consumir por las llamas. Un año después, Jess está en King's University, compartiendo su habitación con el querido perro de Rachel, Walter. Jess sueña que Rachel se acerca a él en su habitación. Cuando él camina hacia ella, ella se rompe en pedazos. Esta película se basaba libremente también en el libro. En esta versión, Ralph White abandona a Carrie y Margaret, termina huyendo con Sophia Lang, y entre la relación de ambos tienen a una pequeña hija llamada Rachel, quien al crecer también tiene telequinesis. En este caso también aparece Sue Snell, como una mujer que sobrevivió al caso de Carrie White en el 76, y muere en esta versión asesinada por Rachel y no en la anterior asesinada por Carrie. Con Carrie de 1976 y The Rage Carrie 2 del 99 tendríamos ya un universo, pero hay dos más. Uno de ellos es para la película Carrie del año 2002, otra adaptación del libro que se estrenó directamente a televisión. La policía entrevista a varias personas, incluida la estudiante de secundaria Sue Snell y la maestra de gimnasia Miss Desgarden. El detective John Mulcahy investiga la desaparición de una estudiante de secundaria y sospechosa de incendio provocado, Carrie White. Estas entrevistas revelan los eventos anteriores. Dos semanas antes del baile de graduación de Ewen High School, Carrie es una niña tímida que es atormentada por las chicas populares del instituto, incluida Christine, Chris Hargensen y Tina Blake. Cuando Carrie tiene su primer periodo en la ducha, las chicas se burlan de ella hasta que la señora Desgarden interviene y la consuela. El director Morton decide enviar a Carrie a su casa, pero se dirige a Carrie por el nombre equivocado. Ella, enfurecida, grita, haciendo que el escritorio de Morton se mueva varios centímetros. En su camino a casa, Carrie es abordada por un niño en bicicleta. Su chiste sale mal cuando inexplicablemente se cae de su bicicleta y se estrella contra un árbol. Al llegar a casa, Carrie tiene un recuerdo de su propia infancia y sus habilidades especiales. La madre, fanáticamente religiosa de Carrie, Margaret White, considera que la menstruación es un signo de pecado sexual, así que encierra a Carrie en su armario de oración como castigo. Al día siguiente, la señora Desgarden les da a las niñas una semana de detención por intimidar a Carrie. Si, por algún motivo, las niñas se saltan a detención, serán suspendidas y, por lo tanto, excluidas del baile de graduación. Después de que el padre de Chris, John Hargensen, un abogado, intenta sin éxito que se anule su prohibición de graduación, Chris recluta a su novio, Billy Nolan, para vengarse de Carrie. Mientras tanto, Carrie descubre que tiene telequinesis, la capacidad de mover o controlar objetos con su mente. Carrie se va a casa y practica su talento redescubierto. Sue, que siente pena por Carrie después de que la atormentaron, le propone a su novio Tommy Ross llevar a Carrie al baile de graduación. Con cierta inquietud, Carrie está de acuerdo. Cuando Carrie le cuenta a su madre sobre la invitación al baile de graduación, Margaret le prohíbe ir. Por fin, Carrie es provocada a usar sus poderes para confrontar a su madre, y Margaret aparentemente cede. El día del baile de graduación, Tina cambia los votos de reina del baile para que Carrie y Tommy sean declarados los ganadores como rey y reina del baile. Mientras Tommy y Carrie toman su lugar en el escenario, Chris, que se ha estado escondiendo con Billy en las vigas, tira de una cuerda para inclinar un balde y hace que una ola de sangre caiga sobre Carrie. Cuando Chris y Billy corren, Chris suelta la cuerda haciendo que el cubo caiga sobre la cabeza de Tommy y lo noquea. Carrie entra en shock. Un trance que le hace que encierre a todos dentro del gimnasio, matándolos a todos excepto a unos pocos estudiantes que escapan por un respiradero con la señora Desgarden. Carrie luego abandona la escuela en llamas, desatando una ola de destrucción sobre el resto de la ciudad. Chris y Billy logran alcanzarla durante su alboroto. Billy intenta atropellarla, pero Carrie lanza su camioneta contra un poste y los mata.
Cuando Carrie llega a casa, se mete en la bañera, donde finalmente vuelve a sí misma, pero no puede recordar lo que acaba de suceder. Margaret entra al baño y considera a su hija una bruja, y luego intenta ahogar a Carrie en la bañera. Con su última onza de fuerza, Carrie detiene el corazón de su madre. Sue encuentra a Carrie cerca de la muerte y logra revivirla con respiración artificial. A sugerencia de Sue, Carrie finge su propia muerte y Sue se escabulle de la ciudad a Florida. Esta película concuerda más con el libro, ya que muchos de los sucesos mostrados en ella son prácticamente iguales. El de esta película sería otro universo, el universo Carrie 2002, pero existe otro, el universo Carrie 2013, que incluye solamente la película Carrie de ese año, otra nueva adaptación que mezclaba cosas del libro y de la película del 76, protagonizada por Grace Moretz, y que se sitúa en ese 2013, digamos que es una versión más moderna y actualizada. Sola en su casa, Margaret White, una fanática religiosa perturbada, da a luz a una niña, con la intención de matar al bebé, pero después cambia de opinión. Años más tarde, su hija, Carrie, una niña tímida e insegura, se acerca a su graduación de Ewen High School en Maine. Mientras se baña después de la clase de natación de la escuela, Carrie experimenta su primer periodo menstrual y luego ingenuamente piensa que se está desangrando. Cuando sale corriendo de la ducha en busca de ayuda, las otras chicas la ridiculizan y le arrojan tampones y toallas sanitarias. Chris Hargensen, su acosadora desde hace mucho tiempo, graba el evento en su smartphone y lo sube a YouTube. Mrs. Gardin, la maestra de gimnasia, consuela a Carrie y la envía a casa con Margaret, quien cree que la menstruación es un pecado. Margaret exige que Carrie se abstenga de ducharse con los demás. Cuando Carrie se niega, Margaret la golpea en la frente con una Biblia y la encierra en su armario de oración. Cuando Carrie grita para que la dejen salir, aparece una grieta en la puerta y el crucifijo en el armario comienza a sangrar. La señorita Desgardin informa a las chicas que se burlaron de Carrie que soportarán la detención al estilo de un campamento de entrenamiento por su comportamiento. Chris, sin embargo, se niega, lo que hace que la suspendan de la escuela y le prohíban ir al baile después de negar la acusación sobre el incidente y negarse a abandonar su teléfono inteligente pensando que el vídeo explícito de Carrie está allí. Chris sale corriendo, prometiendo venganza. Carrie se entera de que tiene telequinesis, la capacidad de mover cosas con la mente. Ella investiga sus habilidades aprendiendo a aprovecharlas. Sue Snell lamenta haberse burlado de Carrie en la ducha e intenta hacer las paces pidiéndole a su novio, Tommy Ross, que lleve a Carrie al baile de graduación. Carrie acepta la invitación de Tommy y después de la escuela va a la ciudad y compra tela de terciopelo rojo y hace un vestido en casa. Cuando se lo dice a su madre, Margaret le prohíbe a Carrie asistir. Pidiendo a su madre que ceda, Carrie manifiesta su telequinesis. Margaret cree que este poder proviene del diablo y es una prueba de que Carrie ha sido corrompida por el pecado. Chris, su novio Billy Nolan y sus amigos planean vengarse de Carrie. Matan a un cerdo y drenan su sangre en un balde. Margaret intenta evitar que Carrie vaya al baile de graduación, pero Carrie encierra a su madre en el armario usando sus poderes telequinéticos. En el baile de graduación, Carrie está nerviosa y tímida, pero Tommy amablemente la tranquiliza. Como parte del plan de Chris y Billy, la amiga de Chris, Tina Blake, desliza papeletas falsas en la casilla de votación, que nombran a Carrie y Tommy rey y reina del baile. En casa, Sue recibe un mensaje de texto de Chris burlándose de ella sobre su venganza contra Carrie. Sue conduce al baile de graduación, llegando justo cuando Carrie y Tommy están a punto de ser coronados. Billy se vuelve hacia Chris y le advierte que no le cuente a nadie lo que hizo con el balde, afirmando que esto no es una broma, sino un asalto criminal que seguramente les llevará a la cárcel. Chris acepta mantener sus labios sellados. Sue ve el cubo de sangre de cerdo colgando sobre Carrie e intenta advertir a alguien, pero la señorita Desgardin la cierra fuera del gimnasio sospechando que Sue planea humillarla. Chris arroja el cubo de sangre de cerdo sobre Carrie y Tommy. Nikki reproduce el vídeo de Chris de la ducha de Carrie y aparece en todas las pantallas grandes sobre el escenario, provocando la risa de algunos de los presentes, hasta que Carrie empuja a la señorita Desgardin con sus poderes cuando intenta ayudarla. El cubo cae sobre la cabeza de Tommy, matándolo. Enfurecida, Carrie se venga con su telequinesis, matando a casi todos los estudiantes y al personal. Se produce un incendio y cuando la escuela se quema, Carrie se aleja, dejando un rastro de fuego y destrucción a su paso.
Chris y Billy intentan huir en el coche de Billy. Chris insta a Billy a atropellar a Carrie, pero Carrie choca el coche y lo sostiene con sus habilidades, matando a Billy. Pero a Chris todavía no. Chris intenta atropellar a Carrie, pero Carrie la encierra dentro del coche, la levanta y la lanza a una estación de servicio. La cara de Chris está atrapada en la ventana y la mata. Antes de irse, Carrie vuelca un poste de energía eléctrica en el coche y le prende fuego. Carrie llega a casa y se baña, y luego se cambia con su camisón. Margaret se acerca a ella y Carrie le dice entre lágrimas lo que ha ocurrido y sobre la broma y demás. Carrie y Margaret se abrazan y Margaret relata la concepción de Carrie. Después de haber compartido una cama platónicamente con su esposo, cedieron a la tentación una noche y después de orar por fuerzas, el padre de Carrie tomó a Margaret, que disfrutó mucho de la experiencia. Después de la charla, Margaret apuñala a Carrie en la espalda con un cuchillo. Ella declara que debe matar a Carrie para evitar que el diablo la vuelva a poseer y la ataca, pero Carrie la mata con varios golpes con herramientas. Se pone histérica y hace llover piedras en el cielo para aplastar la casa. Cuando Sue llega, una furiosa Carrie la levanta con sus poderes, pero ella siente que Sue está embarazada de una niña. Carrie protege a Sue y la lanza fuera de la casa a salvo, cuando la casa se derrumba y se hunde aparentemente matando a Carrie. Después de dar su testimonio en la corte sobre el incidente del baile de graduación, Sue visita la tumba de Carrie y Margaret, que ha sido destrozada, donde se puede leer: Carrie White arde en el infierno. Coloca rosas blancas junto a la lápida. Cuando se va, la lápida comienza a romperse y se escucha el furioso grito de Carrie. Como dije, esta versión es una mezcla de libro y película original, pero tenemos también algunos cambios, como el embarazo de Sue. Estas serían las diferentes historias de las Carries. Bueno, muy diferentes tampoco. Quizás Rachel es la que tiene algo más original que las demás, sin ser tampoco gran cosa. Pero bueno, Carrie no se quedó solo en un libro o en películas. Por ejemplo, en la serie de televisión Riverdale se presentó un episodio basado en Carrie. El capítulo 31, Una noche para recordar, con la estrella de la serie Madeleine Pitts, que interpreta a Cheryl Lawson haciendo de Carrie. Además, tuvo tres musicales, donde también se contó su historia. El primero fue en 1988. En la escena de la graduación, Carrie apaga las luces, haciendo un apagón, mientras se cae el techo y mueren las personas que se encuentran ahí, y aparece la canción llamada The Destruction, la destrucción. Carrie vuelve a su casa y llora, mientras Margaret, que tenía un vestido de noche, la consuela y cantan una canción lenta. Margaret lleva a Carrie a las puertas de la escuela y apuñala a Carrie. Después trata de matarla, pero esta con sus poderes detiene su corazón y Margaret muere al final. Es donde aparece la canción Carrie, escrita y cantada por la misma Lindsay Hadley. El segundo musical fue en 2012. En esta versión teatral se demuestran dos actos. El primero es cuando Carrie tiene su primer periodo en la secundaria y Tommy invita a Carrie a la fiesta por idea de Sue Snell para remediar las cosas que termina aceptando, como todos sabemos, e incluso los problemas que el adolescente tenía con su madre, una fanática religiosa. El segundo acto es todo demostrado en el baile de graduación, cuando giran hacia ella una cubeta de sangre de cerdo, esta se enfada y causa la destrucción y mueren los invitados. Carrie, llorando, busca consuelo en su madre, pero esta trata de matarla con un cuchillo. Carrie, con sus poderes, detiene su corazón y muere. Sue Snell llega a donde se encuentra Carrie y le ofrece ayuda, pero Carrie muere por sus heridas. Y luego está el tercer musical del 2016, donde esta versión estuvo llena de efectos especiales y es considerada como una de las mejores producciones a nivel mundial. Como curiosidad, la película Viernes 13, 7, New Blood, iba a ser en realidad Jason vs. Carrie, pero por temas de derechos fue imposible unir a ambos personajes. Es por ello que se inventaron a un nuevo personaje que es muy similar a Carrie, siendo tímida, tranquila, educada y con poderes telequinéticos. Este personaje se llamaba Tina Shepard
y se creó para poder hacer esta secuela. Vamos ahora con los órdenes de visionado, que en este caso es bastante más fácil, y la verdad es que los recomiendo todos. Si os acordáis de mi cronología de la profecía o de Aníbal, os hice un orden de visionado solamente para los libros, ya que la historia de los libros era diferente a la historia que se contaba en las secuelas de las películas. En este caso solamente tenemos un libro, pero si queréis añadirlo, podéis meterlo en un universo Carrie literario, donde solamente estaría la novela Carrie 1974. Si queréis añadirlo también junto con el resto de películas, es vuestra opción, pero yo lo dejaría aparte. También tenemos, como siempre, el orden de estreno de las películas. Este sería Carrie, de 1976, The Rage, Carrie 2, de 1999, Carrie, del 2002, la película de televisión, y Carrie, del 2013. Si queremos dividirlas en diferentes universos, pues tenemos el universo Carrie original. Este constaría de Carrie, de 1976, y su secuela, The Rage, Carrie 2, del 99, que aunque no es Carrie principalmente, se sigue la historia de la familia, y además es la secuela oficial, así que sí o sí, tienen que ir juntas. Después tendríamos el universo Carrie 2002, con la película para televisión de Carrie del año 2002. Y finalmente el universo Carrie 2013, con la película que mezcla el libro y la primera película original, Carrie 2013. En fin, esta sería la historia de Carrie White o de las diferentes Carrie Whites que tenemos en el cine. Ahora dejadme en comentarios qué os parece su historia y si os gustan las películas y el libro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.